¡Qué partido! ¡Señores! ¡Eliminamos a la anfitriona! ¡Eliminamos a Alemania, señores! ¡Hasta luego, Toni Kroos! ¡Gracias por todo! ¡Pero hoy España rompe la maldición! Señores, gol en el último minuto de la prórroga, gol de Merino para poner a España en semifinales de la Eurocopa. Ha sido un partido de locos, ha sido un partido frenético, intenso, lleno de emociones. Voy a subir un vídeo reacción de los mejores momentos, de los goles, vais a flipar, pero vamos a comentar el partido. Vamos a ver cómo está el cuadro y vamos a hablar un poco de la polémica. ¿Hubo robo? ¡Let's go now! Estos partidos son los que a uno le aviva la fibra sensible, le aviva todo sentimiento. Y yo desde luego, ¿qué queréis que os diga? Yo soy muy del Real Madrid, pero soy muy de España. Soy muy de España y en mi opinión este partido ha sido vibrante, ha sido emocionante. Lo he disfrutado, lo he sufrido y al final pues ha tenido su recompensa. España salía con esta alineación. Yo me estaba volviendo loco al final del partido ya, yo os explicaré el porqué. Señores, Unai Simón en portería. Defensa para Cucurella, Laporte, Lenormand y Carvajal. Centro del campo para Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, por las bandas Lamine Yamal, Nico Williams y arriba Álvaro Morata. Por parte de Alemania, Neuer en portería, Raum, Tah, Rüdiger, Kimmich, Kroos, que ya sabéis que es ya su último partido como profesional, Emre Can, Gundogan, Leroy Sané, Musiala y Kai Havertz. La verdad que en mi opinión el partido ha estado bastante igualado, ¿eh? Ha tenido momentos los dos equipos, un partido sobre todo en la primera parte, bueno, con poco fútbol en la primera parte, ¿eh? De hecho, que para ser una España-Alemania, los dos mejores que han practicado el fútbol en esta competición de Euro, me ha parecido un partido bastante aburrido, con pocas ocasiones, un fútbol muy de pizarra, muy táctico, muy táctico. Claro, muchos nos van a decir que hemos robado por esta mano clara de Cucurella dentro del área, el cual el árbitro pues ha considerado que Cucurella pues tiene posición natural. A mí me parece un penalti de libro. Me parece un penalti de libro. Pero así como decimos que es un penalti de libro, Toni Kroos tendría que haber sido expulsado mucho antes. Fijaos aquí cómo lesiona a Pedri. No, es que toca antes el balón. Bueno, lo roza ligeramente, pero destroza la rodilla después a Pedri. Aquí yo pienso que, ya que hubo falta, la amarilla mínimo se la merecía. Aquí Toni Kroos, ¿no? Aquí, otro pisotón. ¡Bum! La amarilla, nada, ¿eh? Nada de amarilla. Y aparte, las otras faltas, que también eran merecedoras de amarilla, ni una, ¿eh? O al menos faltas que incluso ni siquiera pitó el colegiado. Es decir, Kroos, yo pienso que, oye, yo gracias Kroos por todo lo que ha hecho en el Real Madrid, de verdad lo digo, muchas gracias, pero si ya te enfrentas ante la selección española, tú vistiendo la camiseta alemana, discúlpame, pero tendrías que haber sido expulsado, sinceramente, ¿no? En definitiva, creo que el arbitraje ha sido un poco desastre, un poco siguiendo la línea de la Copa América, del arbitraje en Copa América, pero bueno, en definitiva, al final, el partido empezó con gol de Dani Olmo. Así de claro, ¿no? Dani Olmo, que había entrado por Pedri, que lo han, o sea, al final lo han lesionado, ¿eh? O sea, Kroos ha lesionado a Pedri, ¿eh? Y puede ser incluso una lesión importante, porque es en toda la rodilla, ¿no? En el 51 marcaba Dani Olmo con asistencia de Lamine Yamal, medido a la frontal del área, la clava Don Dani Olmo. Fíjate que España estaba aguantando bastante bien. Pero ¿sabéis qué pasa? Que cerca del final, Luis de la Fuente ha empezado a hacer cambios. Cambios que no se entendían mucho. Es decir, considero que lo que De la Fuente quería hacer era tener más control de partido y sacó a los mejores de España a nivel ofensivo, sacó a Lamine Yamal por Ferran Torres, sacó a Nico Williams, sacó a Morata y entró Oyarzabal y entró Mikel Merino. Bueno, en plan, Oyarzabal también entró, es decir, jugadores que en vez de desbordar se han de tener un poco más la pelota, ¿no? Para tener un poco más el control y pues que el cronómetro vaya pasando. Es decir, Luis De la Fuente pensaba en ese 1-0. No empezaba en reventar el partido o en reventar a la contra cuando los alemanes subieran arriba, no. Era controlar el partido 1-0,
y pasadas pascuas. ¿Qué pasa? Que Florian Wirtz nos ha marcado en el minuto 89. Tócate los huevos. Ya ahí me he vuelto loco. Lo vais a ver después en el video de reacciones. Me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Al final, Florian Wirtz ha forzado la prórroga. Y bueno, en definitiva, pues ahí yo me he cagado en las tres pares de narices de todo el mundo. Sinceramente, yo estaba ya... No puede ser que se os escape los cuartos de esta forma. Y yo ahí veía mejor a Alemania. Fijaos lo que os digo. Veía mejor a Alemania. Estaban empujando más. Estaban llegando más. España, que no tenía velocidad para desbordar a la contra. Y a mí personalmente, Dani Olmo hoy me ha flipado. Que ha ido de menos a más en el partido. Me ha flipado el uno contra uno que tiene por banda izquierda. Cómo ha aguantado, cómo ha subido. Y luego ya en las últimas, señoras y señores, en el 119, ese remate de Mikel Merino tras un centro lateral. Se ha paralizado el mundo, señores. Se ha paralizado el mundo. Neuer también se quedó paralizado porque se quedó en modo estatua. Y marca Mikel Merino el gol de la victoria. Un gol de la victoria que al final, pues bueno, he de decir que el árbitro quiso añadir hasta 6 minutos sobre los 3 que puso el colegiado. Y cerca del final, que Carvajal se las conoce, se marchaba Jamal Musiala. Y vamos, lo ha agarrado con todo. ¡Qué dos huevos de Carvajal! Que se ha jugado la roja, evidentemente le ha sacado la roja. Se va a perder evidentemente el partido de semifinales, pero era necesario, ¿no? Lo siguiente, me recordaba aquella de Fede Valverde contra el Atlético de Madrid, ¿lo recordáis, no? Último minuto, cazada Morata. Pues es que es lo que hay que hacer, cazar como sea el jugador. Evidentemente sin nada violento, pero lo cazó así por detrás, lo tumbó al suelo como si fuera fútbol americano, ¡para el suelo! En fin, el Atlético seguía, seguía con sus mierdas de descuento, prolongando, buscando que la anfitriona pues podía hacer algo más, pero defendió bastante bien España y finalmente pues ya no quedó más remedio que pitar el final del partido. España se ha cargado a Alemania, España se ha cargado a priori la gran favorita, la anfitriona, lo dicho, y por supuesto la que mejor fútbol ha practicado, y en definitiva considero que al final, para mí, merecido, hemos jugado bien, hemos plantado cara, hemos tenido ocasiones claras, incluso tal vez más claras que incluso en la propia Alemania, que incluso he de decir que Alemania, después del gol de Wirtz, en la prórroga también tuvo otro movimiento con, no sé si fue antes de la prórroga o después, o ya entrando en la prórroga, digo, que también tuvo otra Wirtz que nos podría haber dejado ahí Florian Wirtz, ¿no? Sinceramente, el cambio de Alemania fue absolutamente demoledor por parte del jugador del Leverkusen, que realmente casi nos saca, ¿eh? Casi nos saca de la Eurocopa. Finalmente, pues bueno, creo que España ha jugado bastante bien. Para mí ha sido un partido parejo, aunque insisto, si me dices, ¿se lo merece o no se lo merece? Para mí sí se lo merece. De hecho, se lo merecían los dos. Si ya ganara Alemania, pues se lo hubiese merecido Alemania. Es que era un partido que lo podrían ganar cualquiera, ¿eh? Cualquiera de los dos, porque han jugado muy bien, porque han hecho un fútbol, bueno, imagino que de menos a más, ¿no? De menos a más abierto, me refiero. Al principio ha sido muy cerrado, muy táctico, luego ha sido ya un poco más buscando el gol a la desesperada, tanto en España como en Alemania sobre todo. Y bueno, en definitiva, al final esto ha acabado pues de la forma más feliz para todos los españoles. Y bueno, el cuadro se lo he robado a Mundo Deportivo. Ahí estamos, España ahora mismo juega Portugal-Francia. Lo voy a ver, lo voy a presenciar mientras os grabo y subo el video reacción de este partido España-Alemania, que no tiene pérdida, no tiene absolutamente, no tiene desperdicio ninguno, así que os aconsejo que lo veáis. De todas formas, al acabar ese Portugal-Francia haremos un video resumen y recordad que a las 3 de la madrugada pues juega ese otro partido de cuartos de final entre Venezuela y contra Canadá, cuartos de final de Copa América. Nada, en fin, espero que os haya gustado, lo habéis disfrutado como yo mucho el directo. Y nada, la verdad que todavía estoy con el corazón que me va a mil, ¿no? Pero bueno, en definitiva, chicos, gracias por estar conmigo, gracias por confiar, gracias por los likes, gracias por el apoyo, las suscripciones nuevas, pero sobre todo por confiar en mí y poder haceros esta cobertura de Eurocopa, donde yo lo he pasado, por supuesto, muy bien. Un abrazo y os quiero mucho. Apoyad con el botón de me gusta, que ya sabéis que eso me flipa. Cuando leéis todo ese botón de me gusta. Un abrazo. Chao.